Hola a todos y bienvenidos a mi canal Mundo Arte Crochet. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir con sus amigos este video y seguirnos en nuestras cuentas de Facebook, Instagram y TikTok como Mundo Arte Crochet. Recuerden que en mis páginas de Facebook, Instagram y TikTok podrán escribirme cualquier duda, pregunta y con mucho gusto yo les voy a estar respondiendo. A veces me tardo un poquito más en responder porque son muchos mensajes los que recibo. También si tienes una duda o pregunta puedes dejármela aquí en la cajita de comentarios debajo de este video y con mucho gusto yo te la respondo. Si este video es de su agrado, no olviden dejarme su like, ¿ok? Bueno, en este video voy a estar mostrando cómo se realiza el punto fantasía. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque me están pidiendo en diferentes mensajes que estoy recibiendo. Hay muchas personas que me están pidiendo cómo se hace el punto fantasía. Así que ustedes saben que a mí me gusta complacer a mis seguidores y me gusta tratar de enseñarle o aclararle cualquier duda. So, quise hacer este video. Para este video yo estoy utilizando este hilo número 4 color blanco y este hilo número 4. Disculpen, este ganchillo número 4. Recuerden que esto es un patrón universal, no importa qué hilo o ganchillo esté utilizando, después que sigan los pasos los cuales te voy a estar dando, no habrá ningún problema para que a usted le salga, le salga el punto fantasía, ¿ok? Vamos a comenzar haciendo nuestro nudito y para este ejemplo, si usted quiere practicarlo de la misma manera en que yo lo estoy realizando, yo solamente voy a estar haciendo 16 cadenas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Antes de continuar, quería aclararle que si usted está utilizando el punto fantasía para un vestido, para una sábana, para lo que usted esté haciendo, debe tejer en múltiplos de 4. Cuando digo múltiplos de 4, me refiero que con las cadenas que usted comience sea con un número divisible por 4, ¿ok? Por ejemplo, yo hice 16 porque 16 es un número divisible de 4, ¿ok? Así que espero que sea de ayuda, ¿verdad? Tengo mis 16 cadenas, con mi dedito pincho la última cadena y voy a estar levantando dos cadenas adicionales, ¿ok? Ahora, ¿verdad? En la tercera cadena, que sería la que usted está pinchando, ahí me cargo el gancho y meto mi ganchito y voy a estar haciendo en cada una de las cadenas, voy a estar haciendo un medio punto, ¿ok? Así que esta primera vuelta es bien sencillita. Usted va a estar haciendo medios puntitos, más nada, solamente medios puntos. Así que continúen cada una de las cadenas haciendo medios puntos. Nos vemos aquí al final para mostrar el siguiente paso. Bueno, ya estoy aquí al final de esa primera vuelta, ¿verdad? Ya hice mi último medio punto. Ahora voy a subir con dos cadenas. Ahora es que vamos a estar comenzando a hacer el punto fantasía. Así que presten mucha atención. Yo acerqué más la cámara para que usted pueda apreciar lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Tengo este primer punto, lo voy a saltar y en el siguiente hago punto alto. En el siguiente espacio hago punto alto, ¿verdad? Ahora cargo mi gancho y regreso al punto que me salté y ahí voy a estar haciendo dos puntos altos. Ahí mismo, en ese mismo espacio, dos puntos altos. Y ya tengo mi primer punto fantasía. Ahora, ¿verdad? Tengo este espacio es el de lo otro, no se vayan a confundir. En el que sigue, ¿verdad? Lo salto y aquí vuelvo y hago lo mismo. Punto alto, en el que sigue, punto alto. Y ahora cargo el gancho y regreso a este que me salté, que es este que está aquí. Y ahí voy a estar haciendo dos puntos altos juntos.
Y de esta manera tengo ya realizado mi segundo punto fantasía. Miren cómo se va viendo. Este punto queda bien, bien bonito, ¿verdad? Mírenlo por atrás. Queda súper hermoso. Ahora vuelvo y hago lo mismo. Tengo este espacio que está aquí, me lo voy a saltar y aquí en el que sigue hago un punto alto. Ahora en el espacio que sigue hago otro punto alto. Cargo mi gancho y regreso a este espacio que fue el que me salté y ahí voy a estar haciendo dos puntos altos en el mismo espacio. Y ahí tengo mi tercer punto fantasía realizado. Miren qué bonito. Ahora continúo haciendo lo mismo. Me salto este espacio y en este hago punto alto. En el que sigue hago punto alto. Cargo mi gancho y me meto en el punto que estuve saltando y ahí hago dos puntos altos en el mismo espacio. Eso es todo lo que se realiza para hacer el punto fantasía. Para hacer el punto fantasía, recuerden, se salta en un espacio y en el que sigue haces punto alto. En el que sigue haces punto alto. Cargas tu gancho, regresas al que estuviste saltando y ahí haces dos puntos altos en el mismo espacio. Y de esta manera ya tienes el punto fantasía realizado. Miren qué bonito se ve. Es reversible, lo pueden utilizar por el otro lado también y se ve muy bonito. Bueno, espero que les haya gustado, que sea de mucha ayuda hacer estos puntitos. Espero que puedan realizarlo. Si no, me pueden escribir y con mucho gusto veo en qué usted está fallando o le aclaro su duda, ¿ok? Así que si les gustó este video, no olviden regalarme su like, compartir con sus amigos este video. Hasta la próxima.